Hola amigos de Perronalidad, bienvenidos nuevamente a Perronalidad TV aquí en Telemedellín, este espacio donde traemos grandes profesionales para que aprendamos sobre tenencia responsable, sobre bienestar, accesorios, educación, mantenimiento y muchos otros objetivos relacionados con nuestros animales de compañía. Todo con el fin de ser una familia multiespecífica con bienestar, con calidad de vida y con muchísimas opciones para compartir en familia y en sociedad. Esperamos se queden con nosotros durante este tiempo de programa, así que comencemos, vamos a ver nuestra primera nota. Hola, soy María Cecilia de la DOC, soy médica veterinaria, tengo especialización en medicina de felinos, medicina de conejos, pediatría y neonatología de caninos y felinos. Los conejos son animales muy sociables, son animales muy cariñosos, deben tener siempre preferiblemente mínimo de a dos, porque son animales que generalmente viven en grupo, entonces deben ser de a dos como mínimo. Son animales muy curiosos, entonces esto puede llevar a que sean muy dañinos también, pero pues obviamente con enriquecimiento ambiental y cubriendo todas sus necesidades comportamentales, son animales que son muy buena mascota. También se pueden entrenar para que hagan popó y orinen en un solo sitio, al igual que un gato. Son animales muy activos, son crepusculares, es decir, que sus horas de mayor actividad son más o menos al caer la tarde, 6, 7 de la noche, y al empezar el día, más o menos las 4, 5 de la mañana. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta al momento de tener un conejo. Se pueden quedar solos, a diferencia de los perros, no hacen sonidos, no se quedan llorando, son bastante independientes, pero por eso es mejor siempre tener de a dos, porque les gusta muchísimo su compañía, buscan mucho el afecto de las personas, les gusta mucho compartir tiempo con uno, espacios con uno. Se pueden también educar para que no muerdan los cables, para que no hagan daños, siempre con enriquecimiento ambiental, escondiendo comida, tendiéndoles troncos, túneles, etc. Son animales de madriguera, entonces tienen un instinto de cavar y cavar. Esto se puede suplir con haciendo cajas y metiendo tierra para que ellos puedan excavar y hacer sus túneles ahí. Dentro de los mitos que tenemos con los conejos es que, bueno, uno es que son muy cochinos, que hacen popó y que orinan por todas partes, pero se pueden entrenar para que hagan chichi y popó en una bandeja sanitaria, igual que lo hacen los gatos. Y otro de los mitos es que se reproducen como conejos. Este sí es verdad, se reproducen como conejos, las hembras siempre están en calor y siempre están dispuestas pues para la monta y tienen muchísimos gazapitos. Siempre es recomendable esterilizarlos, vivan solos o vivan en parejas o en grupos, porque por su alto metabolismo y por su alta tasa reproductiva tienden a sufrir muchas enfermedades del tracto reproductivo. Entonces, tanto machos como hembras deben ser siempre esterilizados. Los conejos son animales que necesitan muchísimo espacio. Otro mito que se tiene es que son animales de jaula. Los conejos no son animales de jaula, son animales que, al igual que un perro o un gato, deben vivir libres por toda la casa. Obviamente, por su naturaleza curiosa, tienden a morder cables, a hacer daños, entonces sí toca delimitarles un espacio, sobre todo cuando el propietario no pueda estar con ellos o en la noche. Este espacio debe ser grande, pues como una habitación, se puede adaptar un corral grande donde tengan juguetes, alimentos, sus bandejas sanitarias y todo eso, pero nunca en una jaula. Son animales que requieren alimentación 24/7, o sea, siempre deben tener a disposición alimento y agua. La alimentación de ellos se basa principalmente en heno y vegetales de hoja verde. También se les puede dar otros vegetales, pero la base de su dieta es vegetales de hoja verde como rúgula, variedad de lechugas, kale, repollos, acelga, espinaca, hierbas aromáticas como menta, hierbabuena, romero, albahaca, manzanilla, etc. Su alimentación es muy variada y siempre debe ser muy variada, no puede ser siempre los mismos vegetales. También hay un pienso o pellet o concentrado para conejos. Yo personalmente no lo recomiendo mucho, prefiero simplemente vegetales y heno, a libre demanda 24/7. Mi nombre es María Cecilia, soy médica veterinaria de la DOC y nos pueden encontrar en el Instagram @ladoc.veterinaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Díez, soy adiestrador titulado por escuelas de Argentina, Chile, México, Estados Unidos. Llevo más de 30 años trabajando con perros y esto, más que un trabajo, es una pasión. Para entrenar un perro de trabajo simplemente se necesita amor por lo que hacemos y muchísima paciencia. Lo que hace un perro de trabajo es infinito.
Podemos meternos en muchos ambientes con el perro de trabajo, podemos trabajar muchísimas cosas. Ahí vemos inclusive perros que detectan en las flores algunos hongos antes de que eclosionen. Entonces es un mundo súper amplio el que podemos trabajar con ellos. En el área que nos podemos desempeñar, pues realmente son muchas. Tenemos perros de especialidad olfativa, tenemos perros de apoyo emocional, pero generalmente, bueno, y perros de protección también, perros que protegen a una persona, perros que protegen como perros de guardia perimetral. Son muchas, muchas, muchas las áreas en las que podemos meter un perro a trabajar para beneficio de nosotros. Como les decía antes, la simbiosis es perfecta. Lúdicamente uno le enseña al perro cómo reconocer un olor específico, un aroma específico. Entonces las características son capacidad de aprendizaje, que la tienen todos, no importa la edad, y las ganas de satisfacer al humano, básicamente es eso. ¿Cómo es la vida de estos perros? Realmente uno de mis objetivos es que hablemos de humanizar. Una cosa es antropomorfizar y otra cosa es humanizar. Ver siempre a todos los perros, así sean de trabajo, desde la perspectiva humana, tratarlos de una manera humana. Entonces, estos perros realmente llevan una vida un poco estresante porque trabajan demasiado y siempre están en pro del trabajo. Entonces, la idea precisamente y uno de mis objetivos es que veamos a los perros como humanos, no antropomorfizar, para que le demos buena calidad de vida y siempre estemos pendientes de las 5 libertades que tiene cada uno de estos perritos. Cuando hablamos de las 5 libertades, hablamos de muchas cosas realmente necesarias para que el perro se desarrolle como es, o la especie se desarrolle como es, porque se habla de las 5 libertades en todos los seres vivos. Entonces, una de ellas es agua, comida, derecho a una buena alimentación, derecho a la recreación también, inclusive, porque los perros también necesitan recrearse, así sean perros de trabajo. El cariño es muy importante con ellos. Entonces es eso, estar pendiente de esas 5 libertades que estos animalitos necesitan para podérselas dar y garantizárselas de una manera correcta. Debo estar muy pendiente de sus vacunas, debo estar muy pendiente de sus desparasitaciones, debo estar muy pendiente de su buena alimentación. Lógicamente estos son perros que tienen un desgaste mucho más fuerte, entonces debo garantizar una mejor alimentación en ellos, porque una cosa es el perrito que está en la casa, que sale de vez en cuando, mientras que los perros de trabajo siempre están en función del trabajo. Soy Alberto Díez, soy adiestrador hace 30 años con una experiencia muy amplia. Me pueden localizar en mi celular 311-390-2969. Comenzamos nuevamente este segmento después de comerciales y en este momento aquí en la mesa reunidos para que conversemos un poquito acerca de las emociones y los sentimientos de nuestros animales de compañía y de nosotros, obviamente, porque todos somos animales de diferentes reinos. Resulta que tendemos a pensar que los sentimientos y las emociones son lo mismo, pero resulta que no lo son. Las emociones son un proceso químico que pasa en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, por lo menos por milésimas de segundo, que posteriormente se vuelven en sentimientos. Estas emociones son unas respuestas involuntarias del organismo ante estímulos que tienen internos y externos del ambiente. Estas no se pueden controlar, puesto que son reacciones orgánicas de nuestro cuerpo. Entonces, no podemos tener ninguna acción sobre ellas. ¿Qué es lo que pasa después de que vivimos una emoción? Que queda un aprendizaje y viene lo que es el sentimiento. El sentimiento ya sí es el aprendizaje acerca de la emoción, que es el que vamos a aprender a tener en el tiempo y aprender a vivir con esa respuesta del sentimiento. Por eso, cuando estamos hablando sobre las emociones y los sentimientos de nuestros animales de compañía, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se está desenvolviendo la situación, el contexto en el que está el organismo ambientalmente y obviamente el aprendizaje que va a quedar posterior a la aparición de la emoción y obviamente a la instauración del sentimiento. Así que pendientes
hacer una lectura bien profunda de nuestros animales, de nosotros mismos, de nuestro ambiente social, de lo que son los organismos, incluyendo aquí también las plantas, que aunque ellas no están denotadas con el tema de las emociones y los sentimientos, como lo hacemos nosotros, también sienten, también tienen emociones, también reciben estímulos y también reaccionan. De eso se trata la conducta. Así que la invitación es para que estemos muy atentos a las reacciones y los comportamientos de nuestros animales de compañía y los nuestros, para que generemos mucha mejor calidad de vida y acción a la hora del compartir. Vamos a seguir entonces con otras notas aquí en Perronalidad TV. Hola, mi nombre es Jimena y soy la mamá de Bufón. Bueno, Bufón llegó a nuestras vidas porque a mi papá le encantan los cerditos. Él tiene una colección de más de 200 cerditos. Es más, la casa está, las sillas están talladas con cerditos, y literalmente lo único que le faltaba era el cerdito andando por la casa. Entonces mis hermanas tomaron pues la decisión de regalarle a Bufón a mi papá. Y por eso él llegó a nuestras vidas. Bueno, Bufón es un cerdito con una personalidad muy fuerte. O sea, él tiene un temperamento un poquito fuerte, es un poco territorial. Cuando llegan visitas a la casa, a veces no le gusta y a veces sale a morderlos. Pero pues cada cerdito tiene como una personalidad en sí diferente. Él tiene obviamente preferencias en la casa por algunos. Sabe quién es el que le da más comida, entonces siempre cuando llega alguien sale a buscarlo. Él en sí es muy juicioso, pero de por sí los mini pigs son dañinos. Él es muy juicioso, no hace daños en la casa. Siempre, lo único que está haciendo siempre es buscando qué comer. A Bufón lo alimentamos con frutas, verduras y proteína, más que todo vegetal, como lentejas, garbanzos, champiñones. Todo se lo cocinamos y se lo pesamos, pues debidamente, como lo manda el veterinario, las cantidades. Ellos no se deben de alimentar ni de cuido de perro, ni de caballo, ni de conejo. La alimentación de ellos debe ser completamente pues saludable y balanceada. Los mini pigs no son como los perros y los gatos, que van a jugar con una pelota o un balón. Entonces nosotros lo que hacemos es crearle actividades a Bufón para que se mantenga entretenido. A ellos, que los motiva la comida. Entonces por eso le tenemos tapetes olfativos, le tenemos pelotas interactivas, le escondemos premios por la casa para que él empiece a buscar, porque él, como digo, lo motiva es en sí la comida. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos con él es hacerle una filita de algún snack, algún fruto seco o arándanos, y él obviamente pues por comida va a empezar a jugar con ese tipo de cosas. Bueno, Bufón le encanta pues en sí, si no es comer, dormir. Él obviamente pues en la casa tiene su espacio, su camita, pero él también se sube pues a las camas, a veces hace siestas con nosotros. A él le gusta mucho las personas de la casa, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanas, pero que lleguen visitas no le gusta, y a veces pues por eso muerde. Pero con nosotros es súper juicioso, es súper cariñoso, él es súper tierno pues con las personas de la casa. Él da besos, da abrazos, pues contrario a lo que las demás personas creen, que de pronto un mini pig, pues un cerdo, no puede ser cariñoso. Ellos sí demuestran el afecto, también demuestran miedo cuando sienten miedo. Él cuando está tranquilo mueve la colita, cuando está asustado la esconde, cuando está alerta abre las orejitas. Él siempre, pues uno sabe, como con sus actitudes, ya sabe qué es lo que si tiene miedo, si tiene, también cuando tiene hambre, vocaliza mucho. Lo sacamos todos los días al parque porque no hace popó dentro de la casa. Tiene su espacio pues para orinar. Le tenemos pues dividida la comida, él come cada 2 horas, o sea, le fraccionamos la comida en pequeñas cantidades, pero que coma cada 2 horas para que esté ocupado. Porque si él no está ocupado, lo único que va a hacer es acostarse a dormir o hacer daños. La verdad es que tener un mini pig pues no es nada fácil, como todo el mundo cree. No es como tener perros y gatos. Ellos requieren de mucho tiempo. Son como niños de 3 años, literalmente. Hay que pesarle la comida, hay que llevarlos al veterinario. Él es un miembro más de la familia. Y por ejemplo, a través de Bufón hemos ayudado a muchísimas personas, porque por el Instagram, nosotros le tenemos un Instagram a Bufón, y por el Instagram muchas personas nos preguntan ¿cómo hago pues para conseguir un mini pig? O si lo tienen, la verdad es que no sé cómo alimentarlo o a dónde llevarlo. Entonces nosotros les damos esas recomendaciones a través de lo que hemos aprendido pues casi estos 5 años que llevamos con Bufón.
Y también pues por este medio hemos conocido pues fundaciones que ya pues hoy en día rescatan mini pigs también como perros y gatos, porque se han visto en la calle, es más, acá en Medellín se han visto en Buenos Aires cerditos callejeros. Entonces también pues es como hacer un llamado a todas las personas que antes de tener un mini pig investiguen, porque esto de tenerlos a ellos no es nada fácil. Tener a Buffon, la verdad, pues ha sido algo maravilloso, porque a mí antes pues me daba miedo de los perros, de los gatos, y ya pues cuando llegaron pues mis hermanas con Buffon, yo empecé a cogerle pues muchísimo más amor a los animales. Ya no le tengo miedo pues a ningún animal, y él lo que nos ha brindado pues a todos es como amor y unión. Nos ha hecho pues unir más. Y pues también los invitamos a que nos sigan en Instagram como Buffon el Mini Pig, donde pueden encontrar mucha información. Hablamos pues del día a día y de lo que es en realidad tener un mini pig. Volvemos de comerciales, con más información para ustedes aquí en Perronalidad TV. Recuerden que si ustedes tienen propuestas comerciales para animales de compañía, de granja o de producción, o tienen algún conocimiento que nos interese comunicarle a nuestros televidentes aquí en nuestro programa, comuníquese a nuestro correo info@perronalidad.com.co. Nos encantará reunir saberes con ustedes para toda la familia multiespecífica. Vamos a seguir con más notas aquí en Perronalidad TV. No se lo pierdan. Hola amigos, mi nombre es Andrés Ramírez, estoy el día de hoy acá con un nuevo tema de mucho interés en Perronalidad TV. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún tema en particular que quieran que nosotros tratemos o les contemos en nuestro programa, nos pueden escribir a info@perronalidad.com.co. El día de hoy voy a hablarles acerca de la coprofagia. ¿Qué es la coprofagia? La coprofagia es la conducta de nuestros perros o de los animales de comerse su excremento o el excremento de otros perros o de otras especies. Una de las preguntas más frecuentes es ¿qué pasa si mi perro come popó? Entonces, si tu perro come popó, lo más probable es que se va a contagiar de enfermedades que tengan otros perros o otros animales, o de sus propias o las mismas enfermedades que él tenga dentro de su organismo, parásitos, en algunos casos enfermedades virales como el parvovirus, así que tienes que tener muchísimo cuidado si tu perro está presentando esta conducta. Hay varios tipos de coprofagia. La primera es autocoprofagia, es en la que nuestros perros o nuestros animales se comen sus propias heces. La segunda es intraespecífica, es donde nuestros perros se comen las heces de otros individuos de su misma especie. La tercera es la interespecífica, cuando nuestros individuos o nuestros perros se comen las heces de otras especies, como los gatos, las vacas, los marranos. Hay muchas causas por las que nuestros animales de compañía comen popó, nuestros perros comen popó. Una es la mala alimentación, concentrados no muy buenos, o quizás que les damos muy poca ración a nuestros animales y los perros lo que hacen es se comen su popó para saciarse. Otra de las causas son los problemas de salud. Problemas como pancreatitis, problemas digestivos, son muy propensos a llevar a que nuestros perros se coman sus propias heces. También puede estar dado por un comportamiento instintivo. Normalmente las madres, cuando tienen a sus crías, quieren mantener el espacio limpio para que no se acerquen los depredadores. Entonces, por instinto, simplemente limpian el espacio. Esas conductas también pueden ser imitadas por sus cachorros. Una de las causas fundamentales es en las malas correcciones que tenemos nosotros los propietarios con nuestros perros. Cuando regañamos por el hecho de hacer popó a nuestro perro o lo reprendemos de una forma inadecuada, lo que va a querer hacer el perro es esconder esa evidencia para que no lo vuelvan a regañar. Las correcciones de estas conductas son varias. Primero, hay que analizar las causas que nos lo generan, porque si es por un tema alimenticio, pues tenemos que visitar a nuestro médico veterinario. Si es un tema por imitación, tenemos que identificar qué es lo que nos lo está causando. Pero básicamente, ustedes lo que deben hacer cuando tienen un problema de coprofagia es mirar la causa origen que lo está generando. ¿Para qué? Para enfocarnos en corregir eso y cambiar esos hábitos. Entonces, por decir algo, si es por alimentación, mejorar el alimento, proporcionar multivitamínicos,
importantísimo hacer exámenes de sangre para identificar que nuestro perro no tenga problemas gástricos o hacer un tema de enriquecimiento ambiental, mejorar las condiciones en el espacio donde está tu perro, tu mascota, poner juguetes interactivos, mejorar los paseos y simplemente es no corregir o en muchos casos no corregir de manera inadecuada cuando nuestros perros hagan pipí o popó dentro de casa. Estas son algunas de las recomendaciones que pueden hacer ustedes si tienen problemas con sus perros. Este problema es muy común, sobre todo en cachorros, pero también se presenta en perros adultos. Si tienen alguna otra duda respecto a esta conducta indeseada, nos pueden escribir o nos pueden contactar a nuestro Instagram, @perronalidad. Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Casas Piedradita. Soy médico veterinario egresado de la Universidad de Antioquia y abogado de la institución o corporación universitaria Remington. Soy docente universitario en la misma corporación y trabajo con varios proyectos de investigación y desarrollo en el caso de medicina veterinaria. El servicio social obligatorio es un proyecto que se deriva de lo que es la Ley de Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, en donde se está estableciendo a través de la Ley 1876 del 2017 la obligación de las universidades para que los alumnos de últimos grados se puedan vincular en esa prestación del servicio de prácticas veterinarias para que ellos presten lo que le está haciendo falta y que en Colombia desde hace muchos años está en deuda es con la prestación de un servicio técnico para los pequeños y medianos productores de Colombia. Diseñamos un proyecto de ley, el cual se radicó en el Congreso de la República, para ser estudiado de tal forma de que los pensum universitarios de las tres carreras aprobadas como medicina veterinaria zootecnia y los zootecnistas lo vean como una obligación en sus últimos semestres, para que vayan al campo, para que no nos quedemos en las ciudades, que le sirva al estudiante como práctica de primer empleo y de esa manera ellos también tengan unos recursos económicos, dado que los estudiantes en sus últimos semestres ya tienen un proyecto de vida diseñado. Actualmente la legislación colombiana no exige ningún requisito, entonces para el usuario que va a una clínica veterinaria no tiene forma de advertir si la clínica tiene o no la idoneidad y los recursos técnicos para la prestación del servicio que está ofreciendo. Por eso es que estamos tratando de determinar a través de una norma en donde se establezcan esos requisitos mínimos. Bueno, les agradezco mucho. Recuerden que mi nombre es Andrés Casas Piedradita. Mi teléfono es 310-444-8528. Me encuentran en redes sociales como Casas Piedradita o Andrés Casas Piedradita. Tengo una página que se llama Casas Marín Abogados, en la cual me pueden encontrar. Yo presto mis servicios en todo el tema de responsabilidad médico-veterinaria, todos los temas de mala praxis veterinaria y todos los temas de ética en medicina veterinaria. Cualquier cosa, con todo el gusto los atenderé. Se nos acabó el programa, un espacio muy cortico para entregarles a ustedes esta información tan valiosa de nuestra familia multiespecífica. Esperamos nos acompañen en nuestro próximo programa. Recuerde que si usted quiere saber otros temas, comuníquese con nosotros a info@perronalidad.com.co y cuéntenos en qué está interesado en conocer. Aquí se los vamos a traer a los profesionales para que conversen con nosotros y con ustedes desde casa. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.